Muy buenas noches, son las 19 horas con 5 minutos. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la epidemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy estaremos el doctor José Luis Salomía y yo, y presentaremos el informe técnico y también la situación de la epidemia de COVID en América, en el continente. Y, por último, nuestro semáforo de riesgo COVID, que se actualiza hoy viernes y empieza en vigor el próximo lunes, y abrimos a preguntas y comentarios. Doctora Lomía, si es tan amable. Con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas noches ya con todas y con todos. Bienvenidos nuevamente a esta conferencia vespertina, ya la número 247 para el día de hoy. Saludamos también a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos esta noche y que de seguro lo hacen con la intención de enterarse cuál ha sido la evolución de la COVID-19 en México en las últimas 24 horas. Estamos terminando también el día de hoy, que es el 160 de esta nueva normalidad, caracterizada por el semáforo de riesgo COVID. Precisamente este viernes toca actualizar las estimaciones de riesgo para cada una de las entidades federativas, y al comunicarlas el día de hoy, evidentemente, pues damos estos prácticamente 2 días que siguen para que las entidades, junto con la población, puedan distribuir los mensajes correspondientes y prepararse para las acciones que podrán realizar o que no podrán realizar, o que podrán realizar pero con menos aforo y con mucho más cuidado a partir de lunes. Entonces, vamos a dejar el semáforo para el final, para que su actualización, y vamos a pasar directo a la actualización de la estadística del escenario nacional. Para el día de hoy, más de 2.485.000 son ya las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos, ingresadas a protocolo de estudio y a la vez también ingresadas a atención médica. La gran mayoría de ellas han sido casos leves, como lo hemos visto, pero un grupo, un porcentaje de ellos, alrededor de entre el 20%, han sido casos que han presentado síntomas de gravedad. Para el día de hoy, las personas que ya salieron son negativas a su prueba, por lo tanto son casos descartados de COVID-19 y representadas en las barras de color verde, suman 1.160.644. Y aquellas que están en las barras de color café en la parte inferior son las que han sido clasificadas como casos confirmados de COVID-19 acumulados en México hasta el momento, que serían las 955.128 personas. Asimismo, dentro de este grupo de casos confirmados están también el grupo de personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de enfermedad. Recordemos que COVID-19 es una enfermedad que puede complicarse, da signos, síntomas de alarma, tiene una evolución tórpida y, sobre todo, en aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo, personas con obesidad, personas con diabetes, con hipertensión, mujeres embarazadas, mayores, adultos mayores de 60 años, son las que pueden fallecer. Y para el día de hoy, lamentablemente, 94.323 personas han tenido esta condición. 40% el porcentaje de positividad. Si recuerdan, habíamos tenido prácticamente toda la semana 39%. El día de hoy, prácticamente ya casi al cierre, estaríamos cerrando mañana sábado la semana 43. Pues bueno, hay incremento de un punto porcentual, 40. Aún así, este 40 continúa por debajo del 42 que teníamos la semana pasada. O sea, todavía tenemos una reducción de 2 puntos porcentuales, y es precisamente lo que podemos ver en el comportamiento de la línea naranja y esa caída que tenemos entre la semana 42 y 43. El domingo estaremos viendo cómo abre la semana 44 y, por lo tanto, cómo continúa comportándose esta tendencia. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos aquí nuestros casos estimados. La curva de color azul claro en la parte superior son los casos estimados, es decir,
todos aquellos casos que ya fueron clasificados como COVID-19, pero además aplicamos ese porcentaje de positividad semanal a todos aquellos que todavía no tienen un resultado de laboratorio o que no han sido aún clasificados como COVID-19, y entonces podemos obtener este total de casos estimados, que para el día de hoy es más de 1.110.000 personas que consideramos ya forman parte del grupo de COVID-19 confirmado en México. Y bueno, el día de hoy, para el comportamiento de la última semana, entre la 42 y la 43, tenemos el incremento de otro punto porcentual, un punto porcentual más en relación al día de ayer, más 5%, e igual entonces vamos a ver mañana sábado cómo terminamos cerrando el comportamiento y la tendencia de esta curva epidémica de casos estimados. Así también, ya desde el día de ayer superábamos las 700.000, hoy día más de 706.000 las personas que también se han recuperado de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, hacemos el enfoque a la mortalidad. En la mortalidad graficamos todas aquellas defunciones confirmadas, que son, como pueden ver para la gráfica, todas estas barras de color azul, pero también graficamos aquellas defunciones que están o esperando un resultado de laboratorio o están esperando que termine su proceso de dictaminación para saber si son o no casos confirmados de COVID-19. Para efectos de la línea de color rosa oscuro, las consideramos a todas como la máxima expectativa que pudiéramos tener para cada semana de que se confirmaran defunciones. Y entonces, en base a esa línea, para el comportamiento de las últimas dos semanas, es decir, entre la 42 y la 43, tenemos un incremento de más 14%. También es un punto porcentual que se incrementa del día de ayer, que estaba en 13, hoy es 14%. Sin embargo, a pesar de que hemos tenido estas dos semanas de un ligero incremento, para efectos de la comparación con la semana epidemiológica en la que tuvimos la mayor cantidad de defunciones, que fue la número 28 con 5.316, el descenso, la disminución en comparación a esa semana para la semana 43 es todavía de un menos 47%, y vamos a seguir entonces también monitorizando este comportamiento. Veamos ahora la ocupación, la disponibilidad hospitalaria. Hoy día toca la gráfica para ver el comportamiento diario y, por lo tanto, cuál es la tendencia que este comportamiento está siguiendo. Para efecto de las medias nacionales, solo se incrementa un punto porcentual en la ocupación con ventilador, sube a 27%, estaba ayer en 26, y la ocupación general continúa en el mismo porcentaje, que es 33%. Y hoy día vemos ya un poco más acentuada esta tendencia que comentábamos en la semana, que precisamente la última semana empezaba a presentar ya una estabilidad. Habíamos tenido dos, tres semanas con una tendencia claramente ascendente, pero prácticamente la de la última semana, digamos que se ha estabilizado. Vamos a ver si esta tendencia continúa o inclusive pudiera empezar a disminuir en futuros días. Esto lógicamente va a depender del comportamiento epidémico de cada una de las 32 entidades federativas. Veamos las siguientes diapositivas. Vamos a entrar entonces a revisar un poco en lo que es el panorama internacional, específicamente el comportamiento que estamos teniendo en el continente americano. Como podemos ver, en el total, es decir, aquellos números que dan todos los países que conforman el continente americano, habíamos tenido un primer acme, un primer pico conjunto entre todos los países, que se presentó en la última semana de julio. Y lo que fue todo el mes de agosto y parte del inicio de septiembre, teníamos una tendencia descendente que ya para el inicio de octubre empezó a revertirse, y prácticamente todo el mes de octubre y lo que va del mes de noviembre, casi una semana, tenemos un comportamiento nuevamente ascendente que, para fines prácticos, ha llegado a tener, digamos, que la magnitud, la altura que veíamos en ese primer acme, ese primer pico en fines de julio. Ahora vamos a revisar algunos países, los más representativos, para ver quiénes están contribuyendo precisamente a este acme. Primeramente, revisamos la separación entre lo que es América del Sur y América del Norte, recordando que por la posición o localización geográfica de estos países, América del Sur se encuentra en estos momentos entrando a su periodo de verano, y
América del Norte estamos precisamente entrando al periodo de invierno. Y eso es importante comentarlo porque esas condiciones, las condiciones de temperatura y las condiciones ambientales, sabemos que no solo ahora con COVID, sino siempre han favorecido la transmisión de virus respiratorios. Entonces, lo que vemos precisamente en América del Sur y ya desde iniciado agosto es más bien una tendencia descendente que todavía no es clara o todavía no ha llegado, digamos, a un nivel de resolución, pero que efectivamente se ha mantenido disminuyendo semana con semana. No así América del Norte, que después de haber tenido un claro segundo acme o segundo pico precisamente en el mes de agosto, inició una tendencia descendente, pero luego y rápidamente empezó otra vez con una tendencia ascendente y actualmente la mantiene. Ha tenido una escalada en sus casos de manera importante y, como lo vamos a ver ahorita, en América del Norte básicamente esta gráfica o este comportamiento de la curva está representado por los Estados Unidos de América. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con Canadá. Y algo que va a estar cambiando también entre una diapositiva a otra es precisamente la escala. Aquí tenemos una escala de 100 casos diarios confirmados por millón. Vamos a ver la forma de las curvas, pero también vamos a prestarle atención a la escala porque la escala se va a ir incrementando. Entonces, más allá de la forma de la curva, podemos ver que la magnitud y la afectación, lógicamente, es mayor en la medida que vamos avanzando en los países. Aquí tenemos a Canadá. Un primer acme que ocurrió temprano al inicio de la pandemia en general, se produjo entre los meses de abril y mayo, luego vino una temporalidad, digamos que de control, aunque nunca llegó a un control total, siempre se mantuvo una transmisión basal prácticamente hasta que iniciaron con septiembre. Y iniciado septiembre y todo lo que es septiembre, octubre y lo que va de noviembre han tenido nuevamente un repunte en sus casos, mantienen en este momento una tendencia ascendente que, como vemos, perceptiblemente supera el primer pico o acme que tuvieron al inicio de la epidemia. Y lógicamente en estos momentos Canadá ya está teniendo una temporada mucho más fría que algunos otros países que estamos un poco más hacia el sur, ¿no? Veamos la siguiente diapositiva. Ahora vemos que la escala sube a 140 casos diarios confirmados por millón. Y aquí tenemos a Paraguay. Si recuerdan, Paraguay se había caracterizado por mucho tiempo dentro de los países de América del Sur de ser uno de los países que había tenido la menor afectación. Y la vemos aquí, prácticamente hasta fines de julio no había tenido transmisión importante y por lo tanto tampoco presentación de casos. Sin embargo, entrado agosto empieza un incremento en esta transmisión y vemos claramente pues cómo Paraguay se suma ahora sí con su epidemia y con su pico epidémico, el cual, si bien es cierto, en la última semana y media ha tenido una tendencia descendente y parece que empieza ya a disminuir, pues esta está todavía en una meseta, digamos, superior. Vamos a tener que esperar todavía algunas semanas para ver si ese comportamiento se mantiene, dado que Paraguay está entrando a su época de verano, pues bueno, eso pudiera en su momento contribuir. Veamos el siguiente país. Ahora subimos a una escala de 250 y aquí entonces tenemos a Brasil. Brasil también tuvo una transmisión muy importante, de hecho es de los países en las Américas que más casos en su momento ha llegado a acumular en relación a COVID-19. Podemos ver claramente cómo la primera quincena de agosto fue cuando llegaron, digamos, a su primer pico máximo de transmisión y a partir de esa fecha y de manera paulatina han estado disminuyendo sus casos. Se ve que hay control de la epidemia, han inclusive llegado ya a tener un nivel que está casi a la mitad de lo que era o lo que fue su primer pico máximo y bueno, esperemos que Brasil pueda continuar con esa tendencia descendente. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora subimos la escala a 300 de casos diarios confirmados por millón y aquí encontramos a Perú. Perú claramente con dos acmes o dos picos, un primero y un segundo a nivel de rebrote,
El primero lo alcanzaron prácticamente a finales de mayo, digamos que temprano todavía en el año para efectos de la pandemia, pero el segundo llegó precisamente en la primera semana de septiembre. Recordemos que Perú, lamentablemente, es el país que ha ocupado el segundo lugar en tasa de mortalidad. Han tenido una gran afectación para efectos también de defunciones y, por lo tanto, afectaciones de la epidemia en el país. Sin embargo, parece que hay buenas noticias ya para Perú, porque a partir del mediados de octubre y lo que va de noviembre, pues hay una evidencia clara de que podría haber ya un descenso y un control en la epidemia. Esperemos que esto continúe, pues, para bien de los peruanos, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva. Ahora subimos la escala a 300 y tenemos a Estados Unidos. Y aquí vemos precisamente cómo el comportamiento de la curva epidémica de Estados Unidos refleja prácticamente como una calca el comportamiento de lo que es Norteamérica, es decir, la zona del continente americano que estamos hacia el norte. Vemos claramente un primer acme a mediados de abril, luego viene un segundo que prácticamente duplica el primero y se da a fines de julio, y ahora tenemos un tercero que se está dando todavía, porque la tendencia no se ve que tenga todavía un control. De hecho, Estados Unidos es el país que más casos por día está confirmando a nivel mundial, por lo tanto se ve que esa tendencia todavía pueda continuar, y bueno, esto podría inclusive volver a duplicar el segundo acme que en su momento están teniendo. Vamos a ver cómo continúa, sobre todo porque Estados Unidos, pues, está entre los países que estamos entrando apenas a la temporada invernal, y esto lógicamente pudiera seguir con esta tendencia. Veamos la siguiente. Ahora nos vamos a una escala de 350 y aquí tenemos Argentina. Argentina también es un país que en los últimos meses, dos meses y medio, empezó con su transmisión importante, después de que hasta prácticamente finales de junio, principios de julio, había tenido, digamos, que un buen control, o no había tenido brotes importantes de la enfermedad. Pero una vez que inicia con su transmisión, esta tiene un comportamiento continuo ascendente y va creciendo hasta que prácticamente pareciera que hubiera llegado a un primer acme, dado a esta caída que vemos en las últimas dos semanas, 20 días. Sin embargo, pues vamos a ver, en la medida como se van confirmando los casos, si esta tendencia descendente nueva, reciente, porque todavía es un comportamiento epidémico elevado, alto, pudiera representar ya cambios para Argentina. Vemos la siguiente. Y subimos, vean, a una escala de 600, de 600 casos diarios confirmados por millón, y es precisamente Chile. Chile tuvo un importante pico, un importante acme a mediados de junio, que fue el que prácticamente llegó a superar esta escala de 520, 530 casos por millón diarios. Sin embargo, posterior a ese pico se ve una caída bastante importante, bastante rápida, y una vez que esta sucede, prácticamente ya todo el mes de agosto, septiembre, octubre, mantienen una transmisión un poco más basal. Veamos que esa transmisión todavía no ha resuelto la epidemia, todavía está por encima de lo que se tenía al inicio de la misma, y ha tenido una caída con una descendencia mucho más lenta, aunque sí tiene una tendencia descendente que se empieza a evidenciar en las últimas semanas. Vamos a ver también cómo continúa Chile. Me parece que es el último de los países del grupo. Vamos a ver entonces ahora la siguiente diapositiva, en donde hoy día es viernes, revisamos y actualizamos los avances de la aplicación de la vacuna contra influenza. Es el avance semanal, el corte es el 4 de noviembre, y en este corte podemos ver cómo ya el grupo de personal de salud ya no solamente alcanzó la meta programada, que eran estos 907.391 profesionales de la salud, sino que además la ha rebasado en un 3%. Y lógicamente, mientras se continúen encontrando profesionales de la salud que requieran la vacuna, se continuará aplicando. Pero la buena noticia es que a solo un mes de iniciada la campaña de vacunación, el personal de salud en México tiene ya la vacuna contra influenza, y por lo tanto, para efectos de la influenza, está listo para afrontar nuestra temporada invernal 2021, que sabemos se extiende todavía hasta marzo, y
por lo menos tienen muchas posibilidades de prevenir influenza grave, sus complicaciones y por lo tanto las defunciones. El segundo grupo que tiene un buen avance con un 37% es precisamente la población de riesgo, aquellas personas que están entre los 5 años de edad y hasta los 59 años de edad, pero que tienen alguna condición, alguna comorbilidad que los pone en riesgo, principalmente para efectos de influenza, aunque parecidos también a los grupos de COVID-19. Aquí destacan las personas con VIH, destacan las personas con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardíacas o pulmonares. En el siguiente grupo tenemos a las mujeres embarazadas, ya con un 35% de avance. Esto también es bueno, así como los adultos mayores de 60 años y más, con 30%, y con un 23% los niños menores de 5 años, que en este caso comprenden exactamente entre los 6 y 59 meses, recordando que a los menores de 6 meses no se les coloca la vacuna. 23% de avance, y bueno, otros grupos que en su momento también pudieron ser considerados llevan un avance del 31%. Con esta imagen y con estos avances, lógicamente el llamado es a la población que no se está viendo y que se identifica en alguno de los grupos que todavía llevan un avance, digamos que debajo del 30%, 35%, invitarlos a demandar la vacuna. La vacuna es gratuita, la consiguen en sus centros de salud más cercanos, en sus hospitales de zona, en sus unidades de medicina familiar, y de esa manera estarían contribuyendo no solamente a poder avanzar y cubrir en su momento la meta, sino más bien a estar listos y preparados. Ya estamos en la temporada invernal. Normalmente en diciembre es cuando esperamos que empiece el repunte de influenza, pero recordemos que la vacuna toma entre 2 a 3 semanas en generar la inmunidad que se requiere. Entonces, mientras más temprano se vacunen, más protegidos van a estar para evitar enfermedad grave y fallecimientos por influenza. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el avance por entidad federativa. Destacamos la línea segmentada de color amarillo, es precisamente el avance esperado al 4 de noviembre, que es este 39%, al cual llegaron o superaron Tlaxcala, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Colima y Guanajuato. Bastante cerca se encuentran ya Tabasco, Querétaro y Guerrero. Tenemos otras entidades que están en camino y podemos ver en la última columna el avance nacional, que está por encima de lo esperado para la tercera semana, pero aún todavía por llegar al avance ideal que hubiéramos requerido para esta cuarta semana. Por eso continuar invitando a la población para que acuda y se vacune. No pierda esta oportunidad. Si vemos la siguiente diapositiva, siempre aprovechamos el espacio para recordarle a la población que un gran beneficio que se les da de manera gratuita para proteger su salud es precisamente la vacuna contra influenza. Esta vacuna no tiene ningún costo. La vacuna es, en México, es completamente gratuita. La paga el gobierno, la Secretaría de Salud y las instituciones. Claro que tiene un costo, pero este costo es sufragado por el gobierno. Por lo tanto, a la población no le debe de costar nada, ni un solo peso. Por lo que si a usted le quieren vender la vacuna institucional, que es esta, Vaxigrip, que es la vacuna trivalente y que es la que se produce solamente para el sector salud en México, usted puede denunciar a ese establecimiento, usted puede denunciar a ese profesional de la salud, entre comillas, que en un momento estaría queriendo venderle una vacuna a la que usted tiene derecho y que para usted debe de ser gratuita. No dude en denunciarla. Bien, pasemos a un siguiente grupo de información. Tal como se los comentábamos el día de ayer, hoy el INDRE terminó ya la evaluación de 2 kits de pruebas antigénicas. Todavía hay varios kits, alrededor de 10, o ya suman para el día de hoy 12 kits que ya solicitaron también ser evaluados y lo serán en las siguientes semanas. Pero para el día de hoy tenemos ya 2 kits que han terminado este proceso de evaluación. El primero es el estuche Sofía SARS Antigen.
y el segundo es el estuche PanBio COVID-19 Antígeno Rapid Test Device. Estos dos kits tuvieron los siguientes resultados. Para sensibilidad, el primero alcanzó un 90%, el segundo un 85%. Para efectos de la especificidad, el primero 97% y el segundo un 99%. Con estos primeros números, comentar que estos niveles de sensibilidad y especificidad están dentro de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud para las pruebas antigénicas. Ese es un primer punto. Pero además, estos niveles de sensibilidad y especificidad permiten que la prueba tenga una utilidad importante en la confirmación de casos de COVID-19. Sin embargo, para que ese desempeño pueda ser obtenido y la prueba tenga esa utilidad, hay que cumplir con al menos las siguientes recomendaciones. Estas pruebas deben de ser tomadas en personas sintomáticas, es decir, que tienen signos y síntomas de la enfermedad y que por lo tanto cumplen con la definición operacional de caso sospechoso de COVID-19. No es para personas asintomáticas. Si yo no tengo signos y síntomas de la enfermedad, no debo de usar estas pruebas si lo que quiero es saber si tengo virus SARS-CoV-2 en mis vías respiratorias. Me va a dar un falso negativo. Entonces, tengo que tener sintomatología para poder obtener el desempeño que la prueba me da. Ese es un primer requisito y, por lo tanto, una recomendación. La segunda es que esos signos y síntomas no hayan tenido más de 7 días de evolución, es decir, que esté yo en esos primeros 7 días, desde que inicié el día 1 con signos y síntomas, y no tenga más de 7 días. Si tengo ya 8, 9, 10, 11 o más días, entonces nuevamente el desempeño de la prueba disminuye y puedo tener falsos resultados no adecuados. Entonces, tengo que tener hasta máximo 7 días de haber iniciado con signos y síntomas. Algo muy importante, estas pruebas son nuevas, de hecho todavía no están disponibles a la venta o distribución en el mercado mexicano, porque precisamente con esta validación la información se envía a COFEPRIS, quien es la que en función de esta validación que hace, esta evaluación que hace el INDRE, entonces procederá a otorgar permisos de importación y permisos de venta, distribución y aplicación, y recomendará usos en la medida también que el INDRE los está recomendando. Pero entonces en este momento todavía no hay disponible. Por lo tanto, una vez que estas pruebas estén disponibles, viene un proceso que es muy importante, que es precisamente la capacitación de cómo utilizarlas. Recordemos que una de estas pruebas, que es precisamente la segunda, el estuche PanBio COVID-19, es una prueba de tipo visual, es decir, funciona como la prueba rápida que en su momento todos quisieran en algún momento poder realizarse, es decir, no requiere de ningún procesamiento posterior, no requiere de comprar un equipo, una máquina o de enviarla a un laboratorio de referencia de algún tipo. Es una prueba que se realiza directamente con la persona y a través de las reacciones que se producen, uno obtiene un resultado visual directamente en los elementos que componen la prueba. No así la prueba del estuche Sofía, que sí requiere la adquisición de un equipo que es pequeño, digamos que medio semiportátil, aunque necesita alimentación, lógicamente, de corriente, pero sí requiere la adquisición de un equipo en donde estas tiras, estas pruebas son introducidas y el equipo es el que da finalmente el resultado. Pero entonces, para cualquiera de estas dos pruebas, sea que usen equipo o no, que sean visuales, se requiere que las personas que las van a realizar estén capacitadas en este procedimiento. Para efectos de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, precisamente el INDRE y a través de los laboratorios estatales serán los encargados de llevar a cabo esta capacitación para que en las unidades institucionales donde esta prueba se vaya a ofrecer, lógicamente las personas que la realicen tengan esta capacitación y por lo tanto nuestros resultados se acerquen siempre a este desempeño. Y un dato importante que también siempre hay que recalcar es que cuando hablamos de pruebas rápidas antigénicas y su uso o su utilidad en la confirmación de casos, lo hacemos en un marco de la actual emergencia sanitaria de COVID-19. Eso quiere decir que la PCR
la prueba de reacción en cadena de la polimerasa sigue siendo la prueba por excelencia, es la que tiene el mejor desempeño para efectos de confirmar casos, y cuando esta puede ser utilizada, debe ser utilizada. Pero, dado que tenemos estas otras opciones que también nos dan buen desempeño con sensibilidades y especificidades bastante buenas, dado que estamos en una emergencia en donde hay una cantidad de personas que en algún momento requieren tomárselas, entonces estas pruebas vienen a contribuir definitivamente a esta actividad. En la medida de las siguientes semanas, y que estas pruebas estén disponibles o se empiecen ya a distribuir en la Red Nacional de Laboratorios, recordando que tenemos una donación que hizo la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS, en donde México recibirá 200,000 de estas pruebas, que serán distribuidas también en las 32 entidades federativas y en los principales hospitales de alta especialidad. Les estaremos también informando cómo va el desempeño y la aplicación y el uso de estas nuevas pruebas antigénicas. Y bien, por último, y para cerrar mi participación, tenemos la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, el cual entra en vigor el próximo lunes 9 de noviembre. Todavía el día de mañana y el día domingo estará en vigor el semáforo anterior, pero este entra en vigor el próximo lunes y lo hará por 2 semanas consecutivas. Para el semáforo de riesgo del día de hoy, podemos notar rápidamente que ahora tenemos 2 entidades en el nivel de riesgo máximo, que es el nivel rojo. Tenemos 18 entidades en el nivel de riesgo alto, que es el del color naranja, 11 entidades en el nivel de riesgo medio, que es el color amarillo, y una entidad, que es la que siempre hemos tenido desde que logró ese nivel de riesgo bajo, pues se mantiene y continúa para efectos del semáforo en ese color. ¿Cuáles han sido los cambios en relación al semáforo de riesgo anterior? El primero, pues lo veíamos, es precisamente el estado de Durango, que habiendo estado en un semáforo con color naranja, es decir, un nivel de riesgo alto, para estas siguientes 2 semanas alcanza el nivel de riesgo máximo y se suma a Chihuahua con este nivel. Muy importante, las personas que residen tanto en Chihuahua como en Durango, mucha atención a las intervenciones que sus autoridades sanitarias continúan y estarán realizando en las siguientes semanas, precisamente para poder contener la transmisión, mitigar la actividad epidémica, y la expectativa es que si esto sucede, pues entonces estos niveles máximos rojos podamos verlos más adelante disminuir nuevamente a naranjas. Para efecto de los naranjas, tenemos a Sonora, a Sinaloa y a Guanajuato, que la semana pasada estaban en un nivel de riesgo amarillo, es un nivel de riesgo medio, y que para estas 2 siguientes semanas incrementan un nivel, se suben a nivel alto, es decir, a nivel naranja. Por lo tanto, también aquí el llamado a las personas que residen en estos 3 estados, porque de seguro las actividades en el espacio público, tanto cerrado como abierto, las actividades sociales en general y la movilidad, de seguro van a tener una reducción por parte de sus autoridades. Entonces, estemos atentas de cuáles van a ser esas disposiciones que tendremos que acatar si queremos de ese nivel naranja regresar en un futuro a un nivel amarillo. Y finalmente, 3 entidades que cambiaron, pero cambiaron a un nivel de riesgo menor, fueron precisamente Nayarit, Michoacán y Quintana Roo, que en el semáforo anterior estaban en color naranja y ahora obtienen un nivel de riesgo menor, que es el color amarillo. El llamado para las personas que están en estas entidades es qué bueno que consiguieron un menor nivel de riesgo. Eso quiere decir que como población han estado realizando actividades conjuntas que han permitido disminuir la transmisión y, por lo tanto, la actividad epidémica. Pero para continuar en el amarillo, y en base a lo que hemos visto que ha pasado con el semáforo de riesgo en semanas anteriores, hay que continuar aplicando estas actividades. Para todos, independientemente del color en el que nos encontremos, hay que seguir implementando las medidas personales. Estamos hablando de aquellos nuevos hábitos que tenemos que implementar en el día a día: el lavado de manos constante con agua y jabón
preferentemente, sino el uso de alcohol gel, si es lo que tenemos más a la mano o más cerca, el estornudo de etiqueta en el ángulo interior del codo o en un pañuelo, preferentemente desechable, si lo tenemos a la mano, y si vamos a toser y estornudar, la sana distancia, muy importante, en todos sus modelos y en todas sus aplicaciones, y el uso correcto del cubrebocas, sobre todo cuando estamos en espacios públicos en donde no podemos guardar la sana distancia o no podemos aplicar algunas de las otras actividades que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, estos serían los mensajes para esta noche. Perfecto. Muchas gracias, doctor Alomía, por este informe completo y detallado. Antes de empezar con las preguntas, aprovecho para comentar aquí sobre el semáforo y las implicaciones que tiene cada entidad federativa, recordando a todos y todas que el semáforo de riesgo COVID lo que significa es, como ya se ha indicado en múltiples ocasiones, el riesgo de que haya un contagio. Cuando está en color rojo, el riesgo es más alto que naranja, naranja es más alto que amarillo y amarillo que verde, y entonces usted en el sitio donde vive, en el estado, en la entidad federativa, ya sea un estado o la Ciudad de México, debe considerar este color como una indicación de la probabilidad, el riesgo que usted, sus seres queridos, tiene de contagiarse o de contagiar. Y la idea es que sirva de guía no solamente para las autoridades estatales, que son autoridades sanitarias, sino para toda la ciudadanía o para las autoridades municipales, de modo que puedan identificar la condición de riesgo promedio que hay en cada entidad federativa. Ahora, ciertamente, el riesgo no se distribuye de manera homogénea, es decir, parejo, de la misma manera a lo largo de un territorio, especialmente en los estados que tienen un gran territorio. Un ejemplo de ello es Coahuila, que en este momento tiene una importante transmisión de COVID. En algunas regiones de Coahuila hay mayor intensidad de transmisión que la hay en otras. Y por eso nos parece muy conveniente el trabajo que hacen las autoridades sanitarias locales del estado en identificar de manera diferencial dónde hay que tener una mayor intensidad del confinamiento, es decir, de la restricción de uso del espacio público, y dónde podría tenerse mayor movilidad. Hemos dicho en innumerables ocasiones la importancia de que haya un solo semáforo, y solo hay un semáforo, para que sea una guía general y que sea comparable entre entidades federativas, pero además al interior de una misma entidad federativa a lo largo del tiempo. Finalmente, lo que vemos es distintas acciones que las autoridades sanitarias estatales van tomando en uso de sus responsabilidades, de sus atribuciones legales. Son totalmente competentes y desde luego respetamos además sus capacidades de las personas titulares de los gobiernos estatales y de sus equipos de trabajo, no solamente en las secretarías de salud, sino también en otros equipos de trabajo, en las secretarías de desarrollo económico y demás equipos que les asisten en tomar decisiones sobre qué se abre, qué no se abre, cuánto se abre y los distintos aforos. Lo que está publicado en Diario Oficial desde que empezó la nueva normalidad es una guía general, de acuerdo a cada color del semáforo, qué actividades se recomienda no abrir o abrirlas con un aforo limitado. Y pongo un ejemplo finalmente de lo que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. La doctora Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha tomado con extremo cuidado el semáforo naranja. Llevamos muchas semanas en la Ciudad de México con semáforo naranja, pero a lo largo del tiempo ha tenido un significado diferente en la medida que la doctora Sheinbaum y sus equipos de trabajo están diariamente identificando la señal de lo que ocurre en la transmisión comunitaria, lo que ocurre en la ocupación hospitalaria y, por supuesto, lo que ocurre con la mortalidad y los demás indicadores. Y han hecho ajustes que me parece que es útil ponerlos como ejemplo, y de pronto han hecho restricciones de movilidad con modalidades creativas, cambiando el uso del transporte público, restringiendo el acceso a ciertas plazas públicas. Hoy mismo la doctora Sheinbaum anunció que se vuelve a reducir una hora el uso de los restaurantes, en lugar de que cierren a las 11, como ya se había permitido, ahora vuelven a cerrar a las 10,
Esto parece poco, pero tiene extraordinaria importancia porque ya empezábamos a detectar un abuso en el uso de los restaurantes con veladas que se prolongaban más horas, sobre todo en los fines de semana, o incluso la apertura oculta de restaurantes como bares. Y esto es completamente inconveniente, tiene un significado muy distinto un bar que un restaurante en términos del riesgo de transmisión, por múltiples razones. Y lo mismo, la doctora Sheinbaum está poniendo restricciones de aforo en los hoteles. Entonces, respaldamos estas acciones que toman las entidades federativas. En este caso, en particular, conocemos de manera directa lo que va haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Nos comparte amablemente muchos de los detalles de lo que está haciendo y respaldamos. Nos parece que hace lo correcto y aprovechemos para tomar la señal de las decisiones de las autoridades estatales como una señal que nos atañe a todos y todas como ciudadanas y ciudadanos para tomar acciones de protección de nuestra salud. Vamos a abrir a preguntas y comentarios. Liliana Noble, de Pulso Saludable, usted, que no habíamos tenido el privilegio de tenerla aquí. Luego nos vamos con Ángel, Arturo y lo que nos dé tiempo. Adelante, Liliana. Empecemos con Liliana y enseguida con usted. Buenas noches, Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, he tenido oportunidad de conocer la historia de al menos 3 o 4 familias de mexicanos que se han reinfectado. Y ellos me platican que he visto que es como el patrón más o menos similar. Al principio tienen síntomas un poco graves y en esta segunda reinfección han sido más leves. Yo quisiera saber si ¿valdría la pena o se consideran estos reinfecciones como nuevos casos y están anotados en estas estadísticas o se hace algo o se piensa hacer algún tipo de estadística para estas reinfecciones? Me parece muy interesante y que de importancia dar a conocer esto para que la gente no tenga esta falsa expectativa de que ya me dio y ya no me va a volver a dar y voy a ser feliz hasta que haya vacuna, ¿no? Y doctora Lomía, me gustaría saber su opinión rapidísimo sobre estos 17,000 bisontes que ya en Dinamarca, que en Dinamarca han decidido pues quitar de la faz de la tierra porque encontraron una cepa que se transmitió a los humanos. Platicamos el otro día al respecto, si me puede dar su opinión. Gracias. Muchas gracias. Le dejamos las dos preguntas al doctor Lomía. Con mucho gusto. En relación a la segunda, que tiene que ver con los bisones, y ha sido una noticia que ha acaparado un poco la atención, lógicamente, del mundo. Nosotros le hemos estado dando seguimiento desde que tuvimos conocimiento de la misma. Muy importante conocer cuál ha sido la posición de la OMS, dado que la Organización Mundial de la Salud es la que ha recibido toda la información y la notificación oficial de Dinamarca en relación a este evento. Este evento se da porque Dinamarca identifica precisamente ciertas cepas del virus relacionadas entre este grupo o un grupo de varios de estos animales relacionados a la misma cepa que se identificó al menos en 4 humanos. Estamos hablando de 4 humanos de un grupo de 12 que se identificaron en un primer momento. Lógicamente esto va cambiando día con día y luego pudiera haber nueva información, pero hablamos de 4 personas que sí tenían una relación directa con las granjas, digamos, donde estaban este tipo de animales. Ante esa asociación, entonces, primero se pone a disposición de la Organización Mundial de la Salud la información de lo que se encuentra a través, lógicamente, de la genotipificación de los virus detectados. Sin embargo, y justo el día de hoy, en conferencia de prensa, la OMS declaró que no se había encontrado ninguna diferencia para efectos de conferirle a este virus cualidades diferentes de transmisibilidad, menos aún, y eso es lo más importante, de que la enfermedad en las personas en las que se ha encontrado este tipo de virus sea más grave o diferente en evolución, en tiempo, en letalidad, a la que se ha visto en otras áreas. Nosotros aquí mismo en México, digo, lo pongo como una referencia, hemos presentado que en el transcurso de la epidemia que llevamos de este año se han encontrado diferentes clados, se han encontrado diferentes familias, y esto es producto precisamente de las mutaciones que normalmente tienen este tipo de virus y que no solamente se han dado, sino que se van a seguir dando. Aquí lo importante de la vigilancia virológica y sobre todo de la identificación, de la genotipificación de estos virus, es
es precisamente identificar si en algún momento estas mutaciones le confieren, digámoslo de manera general, una mayor agresividad al virus para producir enfermedad más grave o más letal. Eso sí es lo que hasta el momento no ha sucedido, ni tampoco está sucediendo con este tema de los bisones en Dinamarca. Por lo menos hasta el momento de hoy que tenemos información oficial de la OMS, no hay ningún tipo de esta asociación o cambio. Entonces, por ese lado podemos hasta el momento estar tranquilos, y eventos como estos de seguro se van a estar presentando en diferentes momentos, pero habrá que dar un seguimiento muy puntual para ver cuál es la evolución del mismo. En el tema de las reinfecciones, comentar que hasta el momento y en base a las definiciones que tenemos para reinfección, no se ha identificado todavía ningún caso confirmado de reinfección. Sí hay casos probables quiere decir aquellas personas que en su momento pueden haber tenido una primera infección que, importante, tiene que haber sido confirmada por PCR. ¿Sí? Esto es importante porque muchas veces se habla de una primera infección, pero que fue confirmada por algún otro método diagnóstico, serología, pruebas rápidas, lo cual para efectos entonces de tener la seguridad de que era un caso confirmado de COVID no aplica. Tiene que haber sido confirmado por PCR y tiene que haber sido sintomático. Ese es otro punto importante, porque hay casos que se han detectado, pero que la primera infección sí se confirmó la presencia del virus por PCR, pero la persona fue portadora, es decir, no había desarrollado signos y síntomas. Por lo tanto, eso todavía, y en base a la bibliografía, hay mayor posibilidad de que en una segunda reinfección sí genere la enfermedad, es decir, signos y síntomas. Y eso es algo importante, porque reinfección significa que yo puedo volver a tener el virus respiratorio, el virus SARS-CoV-2, perdón, en mis vías respiratorias si estoy en un ambiente epidémico. Pero el hecho de reinfectarme no necesariamente significa que me vuelvo a enfermar, es decir, que me vuelve a dar COVID-19 si es que en un primer momento me dio. Entonces, en un segundo evento, también debo de haber tenido signos y síntomas de la enfermedad, debo de haber sido confirmado por una prueba de PCR, y entonces, dado que tengo dos pruebas de PCR positivas, la primera y la segunda, estas se irán a genotipificación. Y la genotipificación entonces es la que dirá si efectivamente estamos ante dos procesos diferentes de infección, que por lo tanto podría considerarse una reinfección. Esa característica todavía no la tenemos identificada o confirmada en México. Que no la tengamos en este momento, lógicamente estamos a expectativa de que pueda pasar más adelante, y estamos también monitoreando otros eventos en el mundo para ver si finalmente la OMS confirma algo relacionado a las reinfecciones. Así es. Este tema ya lo hemos comentado varias veces, y vemos oleadas de información al respecto de las reinfecciones, no solo en México, en el mundo en general, y esto es importantísimo lo que está diciendo el doctor Alomía. La presencia del virus detectado por PCR no significa necesariamente infección. ¿Por qué razón? Por múltiples razones. Puede ser desde fallas técnicas en el propio proceso del PCR. No es inusual que cuando no se siguen estándares de calidad se identifique contaminación en la técnica de laboratorio. Ojo, esto no quiere decir riesgo para las personas a las que se les hace la prueba, lo que quiere decir es fallas en la detección, porque se detectan trazas de virus que pudieran estar presentes en el proceso de laboratorio. Esa es una razón. Y la otra es la persistencia de trazas del material genético del virus, del RNA, en las vías respiratorias, pero que no tiene ningún significado biológico como infección. Y de manera interesante han aparecido noticias cuando se habla del posible fenómeno de reinfección, algunas en el sentido de lo que usted comenta, que la segunda infección pareciera ser de menor intensidad, de menor gravedad. Hoy un periódico de circulación nacional en México comenta el caso contrario, en donde la segunda infección es más grave e incluso letal. Entonces, no hay, como ya se comenta por parte del doctor Alomía, no hay todavía una evidencia científica consistente y sólida sobre la implicación de una posible segunda infección por COVID, y tampoco de que pudiera ser real este fenómeno de reinfección, ni en México ni en el mundo. Son casos esporádicos, anecdóticos.
algunos se han documentado formalmente y cuando se documentan se encuentran estos elementos de confusión que pueden tener con respecto a la presencia de material genético del virus, que no significa infección. Se tiene que analizar integralmente desde el punto de vista clínico a la persona, si tiene o no síntomas, y desde luego la calidad de la toma de muestra y la calidad del resultado del laboratorio. Pero son casos esporádicos, insisto, no es un análisis que nosotros hagamos centralmente como parte de la vigilancia. Esto, la persona médica que atiende a el sujeto enfermo tiene que interpretar los resultados del laboratorio a la luz de la experiencia clínica, es decir, de la historia médica de la persona enferma, su historia reciente de posibles exposiciones, la presencia o no de síntomas, la calidad de la toma de muestra. Pero eso depende de la calidad de la atención médica, igual para todas las enfermedades, ¿eh? No solo para esta. Muchas gracias. Por favor. Gracias por permitirme preguntar. Mi nombre es Eli, de Eli TV Oficial. Vengo de Orlando, Florida. Vengo representando a los connacionales de Estados Unidos. Y pues el doctor Alomía nos presentó la tabla acerca de las vacunas de influenza y los porcentajes. He estado trabajando muy de cerca con mi consulado en Orlando. Y ellos pues también han dado las vacunas de la influenza gratis. Pero hay un problema, no se quieren vacunar. Por alguna razón, esa ha sido la queja del consulado, que la gente no está yendo a vacunarse a pesar de que la vacuna es gratis. Mi pregunta es, ¿están trabajando en la vacuna para el COVID-19? Y pues ya se siente una desconfianza para la vacuna de influenza. ¿Cómo se va a persuadir a los connacionales en Estados Unidos, en este caso, para que tengan la confianza de vacunarse una vez que la vacuna haya salido del COVID-19? Gracias. Gracias. Efectivamente, gracias por sus comentarios referidos a esta experiencia en particular, los consulados mexicanos, en este caso el consulado en Orlando, Florida, y los connacionales mexicanos y mexicanos. No aplica solamente esta circunstancia, en general, en distintos segmentos de las sociedades, y no solamente en México, existen grupos de personas o personas en lo individual que tienen desconfianza a las vacunas. Esto, desafortunadamente, no es nuevo. Alguna vez relatábamos aquí en la conferencia que desde que apareció la primera vacuna, a finales del siglo XVIII, la primera vacuna que se descubrió o se inventó fue la vacuna contra la viruela, y en los mismos años donde esto ocurrió ya existen informes y también expresiones gráficas de movimientos antivacunales, grupos de personas que tienen alguna idea construida de que las vacunas podrían causar un daño. La ciencia de la salud ha identificado por muchos años, por más de 200 años, que las vacunas son productos de alta utilidad, son en general una de las intervenciones más efectivas que mejor ha contribuido a la reducción de la mortalidad, a la reducción de la enfermedad en el mundo a lo largo de muchísimos años. Hoy día existen estándares internacionales para la investigación de nuevos productos candidatos a ser vacunas, de la fabricación de estos productos y del uso y de la vigilancia cuando ya se usa masivamente en una población. Estos estándares se refiere a referencias sobre cómo deben comportarse las organizaciones de investigación, las universidades, cómo deben comportarse las instituciones públicas, para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos en general de uso humano, los productos farmacéuticos, pero en particular las vacunas. A diferencia de la mayoría de los productos farmacéuticos, las vacunas tienen una característica: se utilizan en poblaciones sanas, mayormente.
obviamente puede haber personas que no gocen de una buena salud y también las necesiten utilizar. Pero la gran mayoría de quienes usan la vacuna, o cualquier vacuna en general, son personas saludables y se les pone la vacuna para evitar anticipadamente un riesgo de daño a la salud. Y por esa razón es que los estándares de fabricación, de evaluación de calidad, seguridad y eficacia y de uso son los más altos para el caso de las vacunas. A pesar de ello, desde luego el mundo es muy diverso y existen distintos tipos de pensamiento. Hay gente que persiste y organizaciones que persisten en resistirse a la idea de que las vacunas son en general seguras. Esto ha tenido consecuencias graves en la salud pública. También hace varios meses relatábamos la historia de la vacuna contra el sarampión. Es una de las vacunas más seguras y es una de las vacunas más eficaces que existen. Hay múltiples productos, ya ninguna tiene patente, es un producto antiguo que se sigue usando todos los años con la esperanza de lograr eliminar el sarampión en el mundo. A finales de los años 90, del siglo XX, apareció un artículo científico o aparentemente científico en una de las mejores revistas médicas del mundo, la revista Lancet, y desafortunadamente los editores de Lancet del momento aceptaron una estudio aparentemente científico que después se demostró que no era de calidad, de hecho es malísimo ese artículo, que había sido generado con información fraudulenta y que el autor principal tenía múltiples conflictos de interés que le llevaban a desacreditar la vacuna contra el sarampión, diciendo que esta producía autismo. El artículo fue retractado, la persona se le retiró la licencia médica, la licencia de investigación en el Reino Unido. Robert Wakefield se llama el sujeto, fue a Estados Unidos, ha seguido desacreditando las vacunas, en la comunidad científica nadie le cree por razones obvias, pero causó un enorme daño a tal grado que el sarampión reemergió en Europa, reemergió, ya estaba cerca de ser eliminado y reemergió hoy en Europa Occidental, Reino Unido, Francia, España, Suiza, etcétera, hay endemia de sarampión. Y muchos le atribuyen a esta acción de descrédito, desde luego no es la única, como un grave daño a la salud pública. Y así ha habido otras historias. Entonces, ¿cómo persuadir a las personas? No hay una fórmula, pero brindar de información de la manera más transparente posible y de manera clara es una de las formas en que se ayuda a disipar historias no fundamentadas en un conocimiento riguroso, serio, como el que proviene de la investigación científica. Ahora, referido a las vacunas COVID, y con esto terminamos porque son las 20 horas con 2 minutos, también por eso es indispensable que los gobiernos que estamos trabajando sobre la posible adquisición de vacunas COVID seamos extremadamente rigurosos y no permitamos que ninguna presión política pudiera llevar a una aprobación anticipada o superficial o no rigurosa de ninguna vacuna contra el COVID que no haya demostrado ser de calidad, segura y eficaz. Esta responsabilidad en los gobiernos recae directamente sobre las agencias de regulación sanitaria, en México se llama COFEPRIS, y es extremadamente importante que las personas que están al frente de este proceso sean personas íntegras, sean personas profesionales y que se alleguen de la asesoría de personas que conocen científicamente los estudios de investigación clínica, su metodología, sus criterios éticos, etcétera, etcétera, etcétera. El caso mexicano es por eso que hemos, por instrucción del presidente, puesto la mayor atención a que haya un comité científico en el que nos asiste CONACYT, y el comité está integrado por múltiples científicas y científicos mexicanos del más alto nivel. También tenemos un comité de asesoría para el Programa Nacional de Vacunación, separado del primero que acabo de mencionar. En su composición también participan científicas y científicos muy reconocidos. Uno de ellos es un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien además es presidente del Comité Asesor de Inmunización de la OMS.
o nuestro doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salud General, quien es asesor de la OPS en la materia de inmunización, y varios otros. Y tenemos también un comité en COFEPRIS, que es el Comité de Moléculas Nuevas, que es asesor de la Comisión de Autorización Sanitaria. Entonces estamos, se podría decir, blindando para que exista el mayor rigor científico, la mayor transparencia, la mayor trazabilidad, para garantizar que ninguna influencia política que pudiera penetrarse del exterior pudiera afectar esta situación. Y nuestro presidente ha estado muy directamente involucrado en apoyar estas iniciativas para garantizar la seguridad sanitaria con respecto a la vacuna COVID. Muchas gracias. Son las 20:05. Terminamos la conferencia de prensa, viernes 6 de noviembre. La epidemia sigue, en algunas entidades federativas va a la alza. Las medidas de precaución son las mismas. No existen tratamientos específicos, no existe todavía ninguna vacuna. Mantenernos a sana distancia cuando esto no es posible, particularmente usar el cubrebocas, lavarnos las manos si tenemos síntomas, no salir a la calle, no convivir con otras personas, incluidos los familiares. Si se tienen 60 o más años de edad o se padecen enfermedades crónicas, no esperarse, acudir lo más pronto posible a valoración médica. Lo más pronto posible es un corto tiempo, no hay que dejar pasar 48 horas, antes de 48 horas hay que buscar valoración, porque la detección temprana de COVID y sus complicaciones permite hacer acciones médicas que pueden salvar la vida. Es muy importante seguir estas recomendaciones. Muchas gracias, muy buenas noches.